Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Os comento el avance del capítulo número 21 de Corona. Entonces, ¿de qué pasa en el capítulo 20? En el capítulo 20, Tao es detenido por cosas pasadas que hizo, de investigaciones que hizo con humanos, algo así, creo recordar. Algo así. Fue detenido. Ellas son invitadas, como ponían, como dije en el capítulo anterior, en los Grammys, ahí, con... con cosas, ¿no? Con Angela. La madre de repente se pone súper obsesiva, empieza a tener como mini ataques, dolores en el corazón, hasta que al final, cuando Angela se cabrea de que no quiere seguir con esto, la madre se cabrea, le dice que no eres nadie y le da un ataque al corazón, se queda tirada en el suelo y no sabemos qué pasa. El rapero Ezequiel le conoce a Tuesday, perdón, a Carol, y nada, al final acaba detenido por culpa de la madre de Tuesday. Un juego de movidas, un juego de detenciones, hubo el último capítulo, loco. Capítulo 21, pones demasiado tarde. Pone con Tao bajo arresto y la madre de Dalia en coma. Ángela, empieza a sentirse un poco sola como no se había sentido antes. Los Grammy, los premios, los Grammys de Marte son para tomar lugar en, Navidad. Cumpleaños de Carol. Carol y 3D, Rector Brains, bueno, es se raya en la cabeza, en el cerebro. Por la canción perfecta para completar su álbum. Mientras Gus corre intentando organizar a un especial invitado para ¿cómo se llama? Para salir, o sea, para cooperar con ellas, básicamente. Con Life. Carol, a veces quiere ir a ver a Amer para convencer. Va a convencerle de sus sentimientos antes de que sea deportado de nuevo a la Tierra. La verdad que Ezequiel. Estuvo, se acabó el pasaporte aquí y no lo renovó ni nada y se quedó como inmigrante, básicamente. Bueno, aquí vemos a Ángela aquí, está en el tanatorio de su madre. Y se ve súper decaída Ángela, obviamente, ya no sabe qué hacer, qué pensar. No es nada, es como un simple objeto, lo dice su madre misma, bueno, su padre, madre, ¿vale? Esto se me olvidó el nombre. Roddy. Roddy, no sé, se sonroja y algo me debe haber visto en el móvil, no sé. No sabe qué hacer. Yo creo que quiere decir lo que piensa a Ezequiel y todo. Así, el hermano de Tuesday se reúne con el periodista este. Hablar sobre esto, dice que el que manipula todo es el otro, es el ayudante de Valeria. El ataque terrorista en la planta fue idea del otro y tiene que averiguar si su madre sabía algo al respecto o no. Para salvar todo. Bueno, aquí vamos aquí a Carlos, entonces mirando el móvil y se han quedado flipando. Aquí vamos aquí a Ezequiel que pone... hay un montón de cosas que escritas en la pared. Madre mía. No sé qué va a pasar con este aquí. Ojalá no lo deporten. Haya algo. Una forma para que o lo deporten y vuelva. O que no lo deporten. Antes de que acabe todo esto. O sea, todo está muy bien. Porque pinta muy mal, ¿eh? Ya los últimos capítulos ya están metiendo el salseo, la tensión y todo, ¿eh? Muy intenso, muy intenso. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Ale, con la voz destrozada y eso me voy. Así que Ale, hasta la próxima. Y por cierto, aún no ha salido ese sketch en Malicia ni quedándonos. Así que al final tendré que subirlo esa mañana. Así que así, Ale, hasta la próxima. I was young.